amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal David Biker. En esta ocasión nos encontramos con una de las motocicletas del estilo Cafe Racer. Hablamos nada más y nada menos que la nueva Vento Thriller 200 2023. Una nueva motocicleta con su color totalmente en negro brillante. En el modelo 2022, para que algunos la conocieron, era el color gris, que era completamente en la motocicleta con su asiento de color café. Actualmente esta motocicleta viene con este único color que se mira bastante bien. Encontramos ya con su motor de 4 tiempos, es enfriado por aire, de tan solo un cilindro, 200 centímetros cúbicos, transmisión de 5 velocidades y cuenta con su tanque de 10 litros por capacidad y un rendimiento de 35 kilómetros por litro. Y entre una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta motocicleta es su nueva parte superior, que es de su tablero, que viene siendo una cubierta en color negro brillante que se mira bastante bien, que en el anterior modelo pues no tenía esto. Actualmente para este año 2023, al igual, se le incrementa la nueva tecnología llamada Ventec, en la cual podrías vincular tu teléfono por medio del sistema vía Bluetooth, y además se le agrega un soporte de teléfono intermitentes incluidos desde fábrica, puerto USB, que es un nuevo puerto USB a diferencia de los modelos 2022, como era ese puerto USB de medida 1.0 que ya todos conocíamos. Su tablero completamente digital, cuenta con freno de disco delantero y para la parte de atrás su freno de tambor, aunque me hubiera gustado que ya fuera freno de disco en ambas llantas para tener una mayor seguridad, pero con todo esto que tiene esta motocicleta pues sí va a ir de maravilla. En la parte de las suspensiones vemos suspensiones telescópicas y para la parte de atrás suspensiones con amortiguadores de doble resorte. Vemos con unas llantas totalmente para carretera, en la parte delantera una 90-90 rin 17 y para la parte de atrás una 120-80 rin 17. Y de lo que nunca se ha perdido esta motocicleta es su tono, que es el estilo Cafe Racer, ese estilo retro, ese faro totalmente en iluminación de halógeno, iluminación de bombillos en las direccionales que se miran bastante pero bastante bien. Además, con su tanque de combustible de capacidad de 10 litros podría recorrer 350 kilómetros con tanque lleno. Ahora bien, si te estás preguntando de su precio actualmente de este modelo, es de 30.999 pesos, ni siquiera rebasa los 32.000 pesos. Sin duda es una de las motocicletas que para el segmento 200 por el precio está sumamente muy bien. El nuevo color sí me llega a gustar bastante, este color en negro brillante que viene siendo como el mismo color que el de la Rocketman 250 Sport. Vemos al igual un nuevo cambio en su escape, un escape con doble salida sumamente muy diferente a ese escape plateado que tenía la versión 2022, que era un escape sumamente algo alargado en color gris. Actualmente pues el escape sí es algo de mi agrado y pues sí me llega a gustar un poquito. Vemos ya esas llantas totalmente anchas, vemos ese motor que es un motor como en el estilo Cafe Racer, ese tono de color. Vemos el asiento en tono de color café. Vemos unas nuevas cúpulas que viene siendo directamente para la parte de su tablero. Vemos los espejos que van pegados al contrapeso y sin duda se ve bastante bien. Y algo que no se nos debe de olvidar es su potencia. Su potencia que te estará produciendo esta motocicleta es de 16 caballos de fuerza, que son sumamente muy buenos para un segmento 200, un precio sumamente accesible para el público. Y si apenas comienzas en el mundo del motociclismo, o más bien te gusta el diseño de esta motocicleta, pues no lo dudes, ya que por el precio está sumamente bien. Es un precio sumamente aceptable para lo que te da y las características y beneficios que te da en esta bonita motocicleta. Al igual pues tendrías las nuevas ventajas de la nueva tecnología Vente, aunque sí me hubiera gustado que fuera freno de disco trasero en la parte de su llanta, ya que tendrías una mayor seguridad antes de temporadas de lluvias o ya al frenar de modo emergente. Sin duda la Thriller 200 2023 viene sumamente muy bien equipada. Además de todo esto pues trae su alarma y encendido a control remoto a distancia desde 5 a 8 metros y pues tendrías esa seguridad, además de tener tu motocicleta un poquito más aceptable en cuanto a cuestiones de robo de motocicletas. Y bueno amigos, coméntame en los comentarios qué te parece de esta motocicleta, si realmente te la comprarías, si realmente vale la pena. Y sin nada más que decir, yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video. I'm not afraid to die.
I'm the desk.